gas without giving up performance. Introducing the all-new Pure Electric 2014 Chevrolet Spark EV. It packs a whopping 400 pound-feet of torque. That's more than a Ferrari 458 Italia with zero emissions. A car powered by electricity that moves like electricity. That's American ingenuity to find new roads. Hola amigos de Misión Cero, bueno, hoy es un día fantástico. Primero porque nos hemos levantado todos con salud y después porque vamos a ir con Raúl, que sabe algo de setas, ya veréis, para que nos enseñe, bueno, pues algunas de las más populares y que podamos, utilizar bien los recursos de la naturaleza. Bueno, aquí vemos ya unos primeros ejemplos de unas setas que has recogido ayer y cuéntanos, ¿este qué tipo de seta es? Es Boletus edulis. Boletus edulis. Boletus edulis. Ah, este el está típico sabrosísimo. Boletus. Sí. Eso es. Uh-huh. Eso es. Y me estabas contando que vemos que cuando ya son un poco más mayores, vienen ya con esa capilla. ¿Qué es esta capilla que tiene aquí? ¿Es algo de protección? Ejemplo, o...? Es, las típicas setas aquí abajo tienen unas láminas donde tienen las esporas. En el caso de los boletus, pues son como tubos, no son láminas. Entonces este es un ejemplar un poquito más joven, que todavía está amarillo, o sea, está blanco, y cuando se hace un poquito más mayor, esta esponja de aquí abajo amarillea, y lo que te estaba contando es que para comérselo, como esto amarga un poquito, pues es tan fácil como tirar de ello. Se retira. Y está perfectamente diferenciada ahí, y es, digamos, pues esa capa de residuo y de protección. Sí, está ya un poco, digamos, la parte vieja, pues se retira para que no amargue y tan rico. Muy bien, bueno, hoy hace un día francamente otoñal, vemos esta nube baja, allí vemos el sol que bueno, pues de alguna manera atraviesa la nube, pero difumina una luz muy bonita y nos vamos a ir al Valle del Tieta, ¿no? Valle del Tieta. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo iniciamos, os iremos contando la búsqueda de la seta, dónde se oculta, dónde podemos encontrarla y cómo debemos recogerla. A ver si suerte. Venga, hasta pronto. Hola amigos de nuevo, bueno, pues estamos ya en el Valle del Tietar, las estribaciones orientales de la Sierra de Gredos, y bueno, vamos a hacer algo muy divertido, muy agradable, que es buscar algunas setas. Aquí tenemos a Aris también. Bueno, la naturaleza nos da muchas alegrías, pero también nos da muchos productos. Si sabemos utilizarlos bien, podemos disfrutar mucho alimentos que nos proporciona la naturaleza. Hoy vamos a ver castañas, estamos en otoño y nos vamos a adentrar en un bosque de castañas, y gracias a que nos acompaña Raúl, vamos a conocer pues también el mundo de la seta, por lo menos las más populares. Vamos a ver, ¿te parece? Si encontramos eso. ¿Crees que es un buen día? ¿Podremos encontrar alguna seta? Es un buen día, no conozco el sitio, pero vamos a intentarlo. Venga, pues vamos a la búsqueda de la seta y ahora vamos a ir conociendo los diferentes tipos y también cómo cogerlas para que podamos volver a cogerlas al año que viene. Yo acabo de encontrar una seta marrón y gigante. Estupendo, venga, pues vamos para allá. Pero esta es de las de no coger, y ahí tenemos al señor Pepito Grillo al lado, porque esta no es de comer, ¿verdad, Raúl? No, esta no es comestible, por lo menos no forma parte de las que nosotros cogemos. Ajá. Thank you.
seta muy bonita que tiene aspecto, para los que no entendemos, de ser muy venenosa, porque tiene aquí estas rugosidades y resulta que a lo mejor sí se puede comer. A ver qué nos cuenta Raúl. Sí, sí, esta seta es comestible. Es, ¿sí? Sí, no, comúnmente se llama parasol por la forma un poco que tiene de paraguas. Bueno, vamos a aprovechar la recogida de esta seta para que nos cuentes cómo debemos de hacer bien el tomar de la naturaleza este bien tan preciado y tan apetitoso. ¿Cómo cortarla, no? Sí, ¿cómo cortarla? Pues básicamente hay que cortarla por abajo, ajá, lo más abajo posible, pero sin arrancarla nunca. O sea, hay que dejar siempre una parte de la seta en el... Sí, dejarlo a ras, porque si lo arrancamos estamos destrozando de alguna manera el micelio, ¿no? Que es de donde sale la seta. Ajá. Entonces, dejándolo así cortada a ras y nos llevamos el resto de la seta. Por eso los que cogéis seta sabéis que allá donde habéis cogido una seta podéis volver al año siguiente, si se ha hecho bien, porque probablemente volverá a salir allí, ¿no? Efectivamente, hay unas especies más que otras. Esta seta es absolutamente comestible, ¿no? Esta es absolutamente comestible, efectivamente. Bueno, recordemos que... Es un parasol y ya sabemos. Siempre que tengáis alguna duda, consultéis con un experto. Nunca os comáis una seta si pensáis, oye, pues sí, parece que sí, pero no, ¿verdad? Bueno, efectivamente, hay que estar muy seguro. Hay que conocerla bien o consultar a un experto, eso siempre. Bueno, pues el parasol este, que se puede hacer a la plancha, ¿no? Efectivamente. Mi abuelo es experto. Hay gente que lo hace empanado como si fuese un filete. Ajá. Todo claro, esto lo empana y lo hace... Porque sí. Hay setas que tienen mucha carne, ¿no? Sí, realmente, sí, sí, efectivamente. Se come como si fuese un filete. Efectivamente. Muy bonita, fíjate qué bonito el interior también. Es muy típico este aro de aquí, este anillo que tiene, que es de cuando está cerrada, como en este caso. Pues nos hemos estrenado con una seta bien bonita. Esto apunta bien. Efectivamente, vamos a ver qué podemos encontrar. Vamos a seguir dando este paseo tan bonito por este bosque de castaños. Mira esta higuera, qué bonita tiene las hojas también. Es complicado a veces la búsqueda de la seta porque, como vemos, se mimetizan totalmente con el terreno, con la hoja. Del mismo color, claro, es difícil, pero aquí este muchacho ha sabido encontrarnos esta, que no nos la vamos a llevar porque no es de las comestibles. No es de las que nosotros conocemos como comestibles. Es un poco moradilla, ¿no? Sí, es que ahora mismo no la reconozco bien. Hay una que se llama pie azul y otra que se llama pie violeta, son comestibles. Ajá. Pero como está un poco, estaba arrancada y está un poco vieja, no, claro. No la veo como... Es importante que la seta esté claro, no esté arrancada porque también ha podido perder prioridades o estropearse, claro, o tal, ¿no? Sí, le cambia un poco el color y claro. Es mejor. Me estás contando, Raúl, que podemos ir a por setas espontáneamente como estamos haciendo, pero ya hay lugares donde te informan, ¿no? En internet hay páginas web. Sí, efectivamente, ahí en Castilla y León sobre todo es donde lo han regulado. Y hay otros sitios como Navarra, pero en Castilla y León hay una página web donde se puede ver donde los montes que están regulados, qué producción hay en ese momento, estimada, qué setas hay y los puntos donde comprar el permiso, que es bastante económico. Son zonas protegidas ya donde necesitas un permiso. Sí, efectivamente. Está un permiso que garantiza que de esa manera pues sabes hacer las cosas y cuidas. Está regulado, tienes una cantidad que te puedes llevar para asegurar un poco la sostenibilidad de la producción. Ajá. Si buscamos en internet, pues está como buscar en Google algún setas, ¿no? Micodata es una página web donde podemos encontrar la información de Castilla y León. Ajá. Muy bien. Muy interesante. Bueno, parece que por aquí puede haber algo, ¿no? Aquí debajo parece que... Aquí están los níscalos. Ajá.
justo tenemos aquí un par de ellos. Parece. Y nos dices que suele ser típico, que se ve como un poquito abultado, ¿no? Sí, puede ser que los veamos al aire, es lo, uh-huh, es lo típico, pero hasta que consiguen, con la hoja que tiene el pino, hasta que consiguen salir, lo primero que vemos es un bulto, ¿no? Que podemos ir destapando si es un bulto un poco... Y el procedimiento es lo mismo, cortamos, sí, con cortamos, cuidado. Cortamos desde abajo. O sea, lo más abajo posible, pero... Y sin arrancar, dejamos el tronco. Perfectamente el tronco. Efectivamente. Mira qué bonito, qué naranja. Qué bonitos son. Pueden tener hermanitos abajo. Sí, hay que tener cuidado, por si acaso. Claro. Este teniendo... Porque si son pequeñines, pues hay que dejarlos crecer, como, ¿no? Eso es. No, no había nada. Parece que había una. Conviene tener precaución al remover la hojarasca, no hacerlo con el pie porque entonces te puedes cargar lo que la hay debajo. La puedes romper, efectivamente. Aquí hay una sombrilla, sí, pero estas no saben. No, no parece que no sean... No, ni siquiera. Mira, están como medio arrancadas. Que me he encontrado yo ahí. Sí. Caros, igualmente. Estupendo. Sí. Este sería un poco el tamaño límite, más pequeño que esto ya. No conviene. Mejor no cogerlo. O sea, ¿me parece que es un boletus esto? No, no. Boletus no es, eso seguro. ¿Cómo diferenciamos el boletus? El boletus no tiene esto. No tienen láminas. Sí, vulgarmente se llama setas a las que tienen las láminas. Ajá. Y hongos a los que tienen poros. Son poros. En ambos casos es donde están las esporas, ajá, donde se reproduce. Y este es otro familiar. Aquí nos hemos encontrado una familia. Una familia está, mira, el padre, la madre y los niños. Los niños, sí, algunos niños ya son mayores, ¿eh? Ya. Efectivamente. Padre, madre. Tiene el tronco gordito, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí, que no sabemos lo que es. Mejor no llevárselo. Now you can give up gas without giving up performance. Introducing the all-new Pure Electric 2014 Chevrolet Spark EV. It packs a whopping 400 pound-feet of torque. That's more than a Ferrari 458 Italia with zero emissions. A car powered by electricity that moves like electricity. That's American ingenuity to find new roads. Without giving up performance. Introducing the all-new Pure Electric 2014 Chevrolet Spark EV. It packs a whopping 400 pound-feet of torque. That's more than a Ferrari 458 Italia with zero emissions. A car powered by electricity that moves like Boletus edulis. Boletus edulis. Boletus edulis. Ah, este el típico está boletus. Sabrosísimo, sí. Eso es. Uh-huh. Eso es. Y me estabas contando que vemos que cuando ya son un poco más mayores, vienen ya con esa, sí, capilla. ¿Qué es esta capilla que tiene, sí, aquí? ¿Es algo de protección, ejemplo, o...? Es, bueno, las típicas setas aquí abajo tienen unas láminas donde, uh-huh, tienen las esporas. En el caso de los boletus, pues son como tubos, no son láminas. Entonces este es un ejemplar un poquito más joven, que, uh-huh, todavía está amarillo, o sea, está blanco. Y cuando se hace un poquito más mayor, esta esponja de aquí abajo amarillea. Y lo que te estaba contando es que para comérselo, como esto amarga un poquito, uh-huh, pues es tan fácil como tirar de ello. Se retira y... Electricity. That's American ingenuity to find new roads.
Hola amigos de Misión Cero, bueno, hoy es un día fantástico. Primero porque nos hemos levantado todos con salud y después porque vamos a ir con Raúl, que sabe algo de setas, ya veréis, para que nos enseñe, bueno, pues algunas de las más populares y que podamos, utilizar bien los recursos de la naturaleza. Bueno, aquí vemos ya unos primeros ejemplos de unas setas que has recogido ayer y cuéntanos, ¿este qué tipo de seta es?